Para el sociólogo Miguel España, el acuerdo que firmó Nicaragua, Guatemala, Panamá y Colombia, así como países europeos, que permite la movilidad entre sus territorios de profesionales que vengan de sectores como investigación, emprendedores y estudiantes de prácticas profesionales, viene a contribuir al desarrollo de la sociedad, pero también debería de haber un acuerdo y diálogo más profundo sobre la migración. Es importante, pero hay que hacer una pequeña observación de que, digamos, también debería de haber acuerdo y diálogo más profundo sobre el tema de la migración general, en general, de nuestros países, de Centroamérica, por ejemplo, a Estados Unidos o a España, y profundizar sobre ese tipo de migración que son producto de la injusticia, de la pobreza, la falta de empleo y la corrupción en muchos de nuestros países centroamericanos. España afirma que este convenio para Centroamérica y Nicaragua contribuye a un intercambio como conocimiento y desarrollo de la ciencia. Para Centroamérica, pero también para Nicaragua, como parte de los gobiernos firmantes de este acuerdo de libre movilización de profesionales e investigadores, cerebros que circulen en la región para fortalecer la sociedad, en nuestra sociedad, en la subregión, es importante en el caso de Nicaragua, porque así, digamos, intercambiamos conocimiento, ciencia, investigaciones y conocimiento sobre el desarrollo y avance de la ciencia de nuestra subregión, que ayude al desarrollo científico, al desarrollo en las universidades, al desarrollo de la democracia, al desarrollo del Estado de Derecho, pero también al desarrollo de la base científica productiva en nuestros países. Eso va a permitir entonces en este libre intercambio que haya mayor intercambio cultural de conocimiento, pero también mayor desarrollo de la base productiva, pero y esto lleva como consecuencia también la mayor educación, el mayor intercambio en ciencia, a tener sociedades más informadas, no solo en temas de la ciencia, sino también en temas de la construcción de ciudadanía, que tiene que ver con el tema de la construcción de ciudadanía pluralista, democrática y en pleno desarrollo. Eso aportaría un intercambio como este en nuestra región. Noticias 12, Darlene Téllez.